Hola, qué tal? Bueno, pues nuevamente platicando con un tema muy importante para toda esta vinculación que es la serie que estamos creando para ustedes, para pues entender a nuestros hijos, a nuestras hijas, entendernos a nosotros mismos y llegar precisamente a la formación de nuestro hermano que pueda saber su vocación, que pueda estar feliz. Hoy vamos a platicar algo que es muy importante y que en todas las eh, pues pláticas que hemos tenido ha, ha salido, o ¿no? sea, se ha mencionado que es escuchar, que es tanto a nuestro hijo, a nuestra hija, como a nosotros mismos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a la familia, escuchar, antes inclusive hasta de hablar, ¿no? De hecho, en uno de estos videos hablábamos del enojo, hablamos de frustración y la importancia de escuchar. ¿Qué es escuchar, Ari? Okay. Creo que de antemano me gustaría iniciar y saludando a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, bueno, creo que de antemano es importante hacer una distinción entre escuchar y oír, ¿no? Pareciera que son sinónimos, pero es algo completamente distinto. Oír, por ejemplo, ahorita yo estoy oyendo a las aves que están silbando, oigo carros, etcétera, pero la diferencia va a entrar en qué tanta atención les pongo. En la escucha, precisamente, radica justo en ello, en que me estoy focalizando en algo, en que estoy prestando toda mi atención a un estímulo en particular. Puede haber muchas otras cosas alrededor, por ejemplo, aquí ahorita las aves, pero mi atención va a estar focalizada en un punto en particular. La escucha radica en ello, de que todos mis sentidos estén enfocados en algo que que me puede estar diciendo otra persona, no, en, hablando por ejemplo de un punto en el cual querramos comunicarnos adecuadamente con alguien, bueno, si yo nada más estoy oyendo así de, de prácticamente como de la lo lejecitos, pues realmente no voy a poder generar una buena comunicación. Claro, y al final del día pues no voy a saber ni siquiera lo que me estás diciendo y caer en que... Este, ¿De qué están hablando? ¿no? O, este, ¿O qué decías? O, o darnos, como decimos, el avión, mira, la, la próxima se soluciona cuando realmente ni siquiera pusiste toda tu atención. Y ahí creo que es vital escuchar a nuestra hija, a nuestro hijo, es vital. Escucharnos a nosotros mismos creo que es muy importante. Y al final del día, estos patrones que se pueden manifestar en otras conductas por el hecho de no escucharte y no haberte prestado la atención pues van a ser desafortunados y cuando le quieras pues, tratar de meter un remedio, pues ya no, no va a ser eh, pues nada, ¿no? Prácticamente. En ese sentido, la importancia de escuchar tiene un horario, tiene... Eh, de hecho, bueno, yo no comparto mucho la, la idea eh, anterior, hace de algunos años que decían, yo le dedico a mis hijos tiempo de calidad, ¿no? O sea, como ahorita y en cinco minutos, pues pongo toda mi concentración. Yo, yo creo, pero me gustaría que tú agregaras, que no tenemos un horario ¿no? para poder escuchar, porque como lo hemos platicado en otros momentos, eh, hay cosas que ocurren y que no tenemos una programación de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuándo tengo que escuchar? Es necesario prácticamente en todo momento, ¿no? O sea, realmente cuando queremos entablar un diálogo debe de estar inmersa la escucha. Si yo digo que estoy eh, hablando, estoy platicando con alguien, pero solo lo estoy oyendo así como de, ah, sí, pues me está diciendo, pero no le presta atención, bueno, realmente no estamos dialogando, ¿no? En todos esos casos es necesario estar abiertos o abiertas a prestar o a focalizarnos en únicamente lo que esta persona me está diciendo, ¿no? Entonces, sí, en efecto, no tiene un horario, no tiene por qué ser nada más de la noche, cuando llego ahí es cuando voy a escuchar, ¿no? Y eso a veces, escuchar incluso radica no solo en ver, por ejemplo, a los ojos, ¿no? En, en la parte del lenguaje corporal, que claro que también va a estar implicado, claro. sino el no tener, por ejemplo, ¿no? Ahorita que tengo acá el celular, un dispositivo, por ejemplo, el estar hablando así, pues realmente no es que me esté escuchando. O sea, no. si ahorita tú, César, por ejemplo, te puedes platicar conmigo y usted decía, ah, sí, claro, no estoy escuchando, ¿no? Mi atención está en otra cosa. Entonces, el escuchar igualmente radica en realmente, reitero, ¿no? Centrarme en un punto en particular, no tener estímulos o no tener distractores que puedan alterar o distorsionar incluso el mensaje que me pueda estar dando la otra persona. Claro, eso es importantísimo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué me sirve escuchar? ¿Tiene una finalidad? ¿Tiene una utilidad? ¿Yo como papá lo necesito? Ok, muy buena pregunta, claro que sí, ¿no? A final de cuentas, si se quiere de antemano conocer incluso, ¿no? A mi hijo, a mi hija, platicar incluso de cosas muy sencillas, ¿no? Quizá para mí son, te traigo mil cosas en la cabeza, traigo mil preocupaciones, pero mi hijo y mi hija me quiere contar que hoy vio su programa favorito y que se sintió muy contento, muy contenta, bueno, a final de cuentas es importante y requiere y amerita también que sea escuchado, ¿no? Va a fortalecer muchísimo el vínculo porque... Repito no la persona puede sentirse justo que está siendo validada que está siendo escuchada, que puede confiar en esta persona por lo tanto y que cualquier situación entonces sabe a quién recurrir, puesto que le va a poner esta, este momento va a tener este momento para poder escucharla realmente no va a nutrir muchísimo cualquier vínculo no solo con nuestros hijos o con nuestras hijas con nuestros amigos con nuestra pareja, etcétera es algo esencial y que debe de estar presente claro toda esa información. Que, a la cual yo le presté atención para obtenerla, al final del día, pues en, hay una respuesta, le escucha, digo, entiendo que no te debo de interrumpir, que debo de ponerte toda la concentración, porque es un momento importante para ambas partes, porque tú, me, bueno, tú hijo, hija, me quieres decir algo, yo tengo que detectar que hay una necesidad de comunicación y prestar atención, ¿qué sucede?, una vez que he prestado la atención y que tengo ya información. Me tengo que quedar callado, me tengo que decir, ah, ok, gracias, que me lo digo, evidentemente que pienso, hay que darle las gracias porque fue un momento de confianza, te lo da, pero ¿por qué me lo dicen? ¿Por qué quieren ser escuchadas las personas? Y yo, ante eso, ¿qué debo de hacer? Okay. Igualmente, ¿no? Creo que digo mucho esto, pero va dependiendo mucho del caso. Hay ocasiones, y justo a la misma plática nos podemos ir dando cuenta, ¿no? Hay ocasiones en, la cual, en las cuales perdón, una persona únicamente a lo mejor justo es lo que quiere, desahogarse, que me escuchen y hasta ahí, ¿no? Con la simple pregunta que hacías de: ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Ya te escuché? ¿Me gustaría decirte algo? No sé, incluso reconocer: No sé qué decirte en este momento. Aquí estoy para lo que me necesites. Ya estamos haciendo algo, ¿no? Y no quiere decir que prestamos menos atención ni mucho menos, ¿no? Al contrario, es que estamos abiertos a que la persona tenga esa confianza. Y claro, puede haber otro caso en el cual durante la plática, pues como con este proceso precisamente de atención, ahora sí se pueda dar una retroalimentación, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaría a final de cuentas? Que así como yo te estoy platicando, como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? yo te estoy escuchando, pues tengo una retroalimentación con base en lo que tú me dijiste y se va nutriendo un diálogo a final de cuentas. Pero de igual forma, eh, ocurre en estos casos en los cuales la persona solo quiere hablar y es válido también, o sea, no tenemos por qué dar una respuesta que no sabemos ni cómo actuar ni cómo reaccionar, únicamente con expresar: Oye, no sé qué decirte, aquí estoy para escucharte, yo te dime todo lo que quieras y con eso también en ocasiones es más que suficiente. Ok, muy bien. Pues bueno, mamá, papá, creo que esto te va a ayudar. Seguramente tú tienes experiencia y nos puedes también aportar información muy importante para que más familias eh, lo ocupen. Quiero cerrar esto, Ari, preguntándote, ¿la escucha se fomenta o simplemente va a llegar? ¿O puedo crear, eh, digo, no un espacio ni un horario, pero fomentarla, o sea, dar cabida a que se puede pedir ser escuchado? Claro, sí, podemos, si es algo muy importante, podemos llegar a decir: mira, requiero en este momento hablar contigo de tal tema, me preocupa, etcétera. Y sí, claro, de cierta manera, como que aperturar ese espacio, no, aperturar ese diálogo, justamente. De igual forma. Lo reitero, no es algo que va a estar presente o que debe de estar presente, puesto que muchos otros sentidos van a estar inmersos en ello y muchos otros procesos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la atención, incluso la memoria, van a estar presentes ahí. Entonces, como cierta preparación, eh, de cierta manera, para poder escuchar a alguien, radica en ello, en la atención, en brindar una atención, en, ok, estaba haciendo tal cosa, permíteme cinco minutos y ahora sí estoy contigo, ¿no? No tratar, entonces, de mezclar actividades, si sé que mi, mi atención está estaba dividido en muchas cosas. Bueno, tratar de terminar una cosa, permíteme, y ahora sí paso contigo para que realmente esté dirigido, direccionado únicamente a algo. Claro, papá, mamá, sabemos que tienes ocupaciones, responsabilidades, como lo hemos manifestado en las pláticas. La importancia de escuchar viene vinculada, como lo mencionamos, con la confianza. O sea, yo quiero ser escuchado por alguien al cual le tengo confianza. O sea, no, 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 no voy a hacerlo con cualquier persona. O sea, es alguien vital. Alguien importante para mi vida y esa persona pues eres tu mamá, tu papá. Entonces atesora el momento, foméntalo. Eh, sabemos que hay muchas actividades. Como dijo Ari, hay que darnos eh, un espacio de término para entonces sentarme y de, dedicarme específicamente a escuchar y ser escuchado también. Bueno, papá, mamá, muchísimas gracias, Ari. Muchas gracias. Estamos atentos a tus comentarios, por favor escríbenos para todavía enriquecer más esto. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.